Muy buenas, bienvenidos, nueva cita, última cita de esta Interclub. Y bienvenidos a esta tarde de sábado, última cita de esta Interclub Vinalopó, sexta y última en IBI este 9 de marzo de 2019. Cuando, como siempre, hemos visto todas esas imágenes previas antes de la salida, esta organización a cargo del Club Ciclista Ibense, con un espectacular recorrido. Ahí, ahora a continuación pasaremos a hablar de este fabuloso recorrido. Y como no, recordamos, sexta cita después de Elda, San Vicente, Yecla, Novelda, Villena e IBI. Ahí recordando un poquito cómo estaba la general. Recordamos esta Interclub Vinalopó, Challenge por tiempos, con el liderato provisional de Aitor Escobar al puntómetro por delante de Pedro José López, con el mismo tiempo a 40 segundos José Manuel Díaz. Ahí vemos en pantalla la clasificación por equipos, encabezada por los uniformes Murcia, ahí con un minuto 37 por delante del G-Sport Alma Wagen, tercero Vito Mortes Bikes, cuarto Automóviles Gomis, la regularidad encabezada por Aitor Escobar, solo 6 puntos de ventaja sobre Pedro José López. La montaña, ahora pasaremos a hablar de la montaña y lo tenemos ya en pantalla. Aitor Escobar prácticamente ya casi en el bolsillo, la clasificación de la montaña para el corredor del G-Sport, y las metas volantes también prácticamente en el bolsillo para Pedro José López. En cuanto a, aunque no lo vamos a ver en pantalla, primer alicantino, el propio Aitor Escobar por delante de Pedro José López y José Manuel Díaz. Pues nada, estamos en una interesante jornada. Estamos entrando en esta última cita donde los equipos ya están barajando sus posibilidades, y una de ellas, ahí lo tenemos en pantalla, es el propio José Manuel Díaz. Recordamos, situado en la general a 40 segundos. Ahí, como vemos, se forma un pequeño grupo. Ahí como hemos visto ahí a Ismael Llopis, Vicente Azorín, Román Sáez, Juan Luis Muñoz, David Calabuch y José Manuel Díaz. Me parece que sí. Ahora hemos tenido un pequeño error ahí en los rótulos. Es el dorsal 44. Francisco García, no Juan Luis Muñoz. Ahí cerrando ahora esa pequeña avanzadilla, Vicente Azorín. Decíamos, los equipos aquí jugando sus bazas. De momento, pues en esta vía de servicio, camino del Barranco de la Batalla, desde IBI hacia el Barranco de la Batalla, dejando aquí a nuestra izquierda esta Sierra de la Fonrollo. Y esos primeros movimientos, desde luego, como viene siendo habitual, inscripciones abiertas a todo el mundo, pues lógicamente aquí se produce un pupurri de participación, y todo ello pues deriva en, digamos, que a la hora de la influencia de cara a la clasificación general, como viene siendo costumbre desde siempre en este tipo de pruebas sociales abiertas a todo el mundo. Desde luego que dilucidar un vencedor de la general, sea cual sea, sea por puntos o por tiempos, pues la verdad siempre influye, ¿eh?, las participaciones de terceros. Pues nada, ahí ese pequeño intento de José Manuel Díaz. Lógicamente ahí vemos, sin prácticamente casi poquita colaboración, ahora se forma un terceto con Francisco Quesada, Jaime Esteban y Javier Amorós. Decíamos, esta Interclub Vinalopó que daba inicio en Elda el pasado 12 de enero del 2019. Vamos a detallar ahí, hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta Interclub Vinalopó desde el inicio en Elda. Y recordamos allí victoria en Elda de Pedro José López, ahí por delante de Teófilo Jiménez y Antonio Domene. Ahí se convertía primer líder Pedro José López. Ahí pasamos al 19 de enero en San Vicente, también con victoria del propio Pedro José López, vistiendo la camisola de líder. Ahí en esa ocasión por delante de Moisés Gallego y el propio Aitor Escobar. De ahí pasaríamos a Yecla, esa espectacular etapa de Yecla con la victoria ahí en solitario, esa última rampa del santuario, de Fergus Robinson, el corredor del Zapi, por delante de Jürgen Mangolen del Vuelta Turística
Ahí tercero sería Aitor Escobar. Ahí recordamos que también saldría de líder Pedro José López. Ahí siguiente puntuable en Novelda, con la victoria de Antonio Domene por delante de Aitor Escobar y Tim James en ese alto del Santuario de Santa María Magdalena, Castillo de la Mola. Ahí pasaríamos a Villena, recordamos solo llevaba 3 segundos Pedro José López sobre Aitor Escobar y casualidad conseguía esa segunda posición Aitor Escobar por detrás del argelino Anza Yacín. Y tercero sería Nick McKibben del Zapi. Ahí saldría con la camiseta de líder Aitor Escobar, que hoy la está portando, la podemos ver ya en pantalla, para llegar hoy aquí a esta a esta última cita en Ibi. Ahí con el Óscar Fabregat, ahí el corredor del Ginestar, ahí que se queda ahí a unos pocos metros de entrar ahí en el terceto de cabeza. Recordamos ahí Moisés Espinós, el propio Pedro José López, recordamos, igualado a puntos con Aitor Escobar, que lo está intentando de lejos. Recordamos, está programada esta etapa sobre 76 kilómetros. También, como no, también formando parte de esa cabeza de carrera momentánea, Carlos Martín, el corredor de Castalla, de Lille Solar Puertas Castalla. Recordemos que han finalizado cuarto en la Volta a la Marina, con la victoria final del propio Pedro José López. Ahí que puede, tiene posibilidades de conseguir doblete. Ahí vamos a ver qué nos va a deparar, como vemos, este espectacular recorrido. No hemos hablado de este recorrido, recordemos, tenemos una meta volante camino del Barranco de la Batalla. Después giramos a la derecha, dirección Benilloba, para subir el Revolcat, el puerto de tercera. Recordemos que es bastante más duro por la otra vertiente. De ahí, en ese cruce, antes de llegar a Benilloba, giramos a la derecha, dirección Benifallim. Y como vemos, tenemos todo ese paredón de casi 500 metros de desnivel del alto de Benifallim. Ahí catalogado de primera categoría. Bajada a Torremanzanas. Un poquito antes de llegar al cruce de la carretera de Xixona tendríamos la segunda meta volante. Y prácticamente a partir de esa meta volante tendríamos ya la ascensión. Ahí ese segundo coloso con ese alto de la Carrasqueta, que está bastante lejos de meta. Está a unos 16-17 kilómetros de la meta de Ibi. Así que prácticamente puede dar tiempo a mucho. Mucho juego pueden... nos pueden deparar estos 76 kilómetros, así que tomen asiento y preparándose para disfrutar de este espectáculo que año tras año tenemos en esta Interclub Vinalopó. Pues ahí tenemos Pedro José López, ahí de momento suelto, afrontando ya ese terreno de bajada. Vemos también imágenes de la parte de trasera del pelotón. Ahí tenemos a Moisés Espinós, recordamos, Moisés Espinós, que se llevaba también las metas volantes en la Volta a la Marina. Recordamos que fue cuarto en Pedreguer, sexto en la Clásica de Beneixama el pasado 3 de febrero. Sexto en la Interclub Vinalopó en Yecla, fue Moisés Espinós. La verdad que disfrutamos todos de esa jornada ventosa en Yecla. Fue tercero en Xavia y cuarto en Xaló. Así que muy buena temporada la de Moisés Espinós. Tenemos carretera de Alcoy, aquí paralela a la nueva autovía. La verdad que un gustazo estas comunicaciones sin mucho impacto en esta zona natural que bordea este barranco de la Batalla. También tenemos imágenes de la cámara trasera de, cómo no, de Carlos Enrique Torres. Y siempre lo tenemos disponible. Y mientras vemos el terceto de cabeza, pues también podemos disfrutar de esas imágenes en la cámara trasera de Carlos Enrique Torres, también camino de esa bajada del Barranco de la Batalla. Y se ha quedado una zona para el cicloturismo, la verdad, fabulosa, con poco tráfico. La verdad que aquí en esta zona interior de la provincia de Alicante, ¿eh?, un lujazo, sobre todo en invierno, ¿eh?, a disfrutar de estas carreteras. La verdad que hace falta la lluvia. Está previsto a ver que cambie el tiempo para San José. Esperemos que sí. Y ver alguna, por lo menos algo de agua, algo de lluvia, que ya toca. Bueno, pues llega el terceto a esa bajada. Hemos visto el cartel de un kilómetro a la meta, a la primera de la meta volantes, que hoy prácticamente era una cosa secundaria. Recordamos ya matemáticamente en manos de
Pedro José López. Y segundo sería Alejandro Peña. Tercero, Álvaro Arenas. Esa es la general provisional en la clasificación de las metas volantes. Así que prácticamente hoy los pasos secundarios van a ser casi anecdóticos, porque lo que se está jugando, como siempre, esta doble carrera, como si no, pues va a atacar tan de lejos, por ejemplo, Pedro José López, pues pensando, como no, en esa hipotética clasificación general. Hay que jugar todas las posibilidades, así lo están haciendo de momento los hombres del Uniformes Murcia, ahí con Carlos Martín y Moisés Espinós, tres buenos rodadores. Ahí justamente ahí, al pasar el restaurante, vamos a tener esa meta volante. Aquí tenemos el cruce de Benifallim, aquí a la derecha. Ahí para la organización del Club Ciclista Ibense, que ha decidido ir un poquito más allá y afrontar ese kilómetro y medio de subida, esta zona un poquito más suave del Revolcat. Ahí pasamos la meta volante con Carlos Martín en primera posición, Moisés Espinós y Pedro José López, ya unos 25 segundos, no más. 25 segundos lo va a hacer, o está por hacerlo, el pelotón principal. Bueno, conservando, lógicamente, con este terreno favorable, prácticamente todas las unidades. Recordamos, 160 corredores. 160 corredores con los equipos por orden de dorsal. Tenemos al Uniformes Murcia, Vito Mortes Bikes, Encacón Construcciones, Automóviles Gomis Nutri Fitness, Govic, Ille Solar Puertas Castalla, Gespor Almavagen, Yurbike ULB, ULB Express Car, DM y Costa Fit, Unión Ciclo Motoclub de Alicante. Tenemos también Velosol, tenemos corredores del Granja Riña de Castellón, pues tenemos del Gespor Plataforma. La verdad que una muy buena participación la que tenemos hoy aquí. Insisto, ahora con esos corredores extra, porque han salido corredores de un día, casi 60 corredores fuera de los que optan a la clasificación general, ahí es nada. Y como no podía ser de otra manera, los hombres del Gespor Almavagen, ahí con Azorín, López, Martínez, Pérez, Soto, Núñez, Escobar, Correoso, David Gor, Jesús Ford y Luis Miguel de la Rosa. Ahí son los que van a arropar, como no, y están ahí en eso están, a su líder, Aitor Escobar, ahí después de pasar ese puente, ese paso inferior de la autovía del Barranco de la Batalla, y afrontar ya esas primeras rampas de este alto del Revolcat, con vistas al COI. Atención, ahí se mueve Rafael Mira, el corredor élite del Club Ciclista Polop. Ahí que arranca justo desde esa parte delantera. Y como no, pues los hombres del Gespor sin prisa, ahí sabedores y prácticamente teniendo a la vista a la cabeza de carrera de Pedro José López, Moisés Espinós y Carlos Martín. Ahí al fondo los tenemos. E intercalado ahora Rafael Mira. Ahí Rafael Mira, que fue noveno en Pedreguer en la Volta a la Marina. Ahí también ocupó la posición 18 en Chaló, también en la Volta a la Marina, y con participaciones en Villajoyosa y en San Vicente. El corredor nacido en el año 91, Rafael Mira Esplá. Ahí los tiene a la vista, de momento no toma contacto el corredor del Club Ciclista Polop. Ahí unos 15 segundos detrás nuestro, ahí rodaría el pelotón. Los tiene cerquita, ¿eh? Llegamos aquí al cruce de la carretera de Alcoy, ahí haciéndose recto, ya vamos dirección Benilloba. Aquí, en este terreno, rondando siempre el 3, 4, entre el 3 y el 5%, no más. Bueno, ya a la hora de elaborar este vídeo, también pues buenas noticias en esta temporada de carretera. Ya ha dado inicio a la temporada de los cadetes, categoría cadetes y féminas.
Y recordamos, se acababa de celebrar ese trofeo Alfar del Pi, Vuelta Ciclista Costa Blanca Cadetes. Ahí con la victoria en la general final para la categoría cadete para Iván Romeo, del equipo cadete de Norimber. Ahí segundo Joshua Murphy, de La Miñur, Ale Respetat. Y tercero Juan Pedro Lozano, del Valverde Team, de la escuela del Valverde. El ciclista Valverde Team, Terra Fecundis, y con Juan Pedro Lozano. Y en categoría féminas teníamos la victoria para Pascal Granencam, por delante de Samara Martínez y Cristina Suzy. En categoría junior, victoria para Marina Garau, por delante de Susana Pérez. Ahí también la clasificación por equipos para el equipo cadete del Norimber, por delante del restaurante Zafiro de Calpe y el hotel Tres Anclas. La montaña se la llevaba Juan Pedro Lozano y las metas volantes Óscar García. Bueno, esto se había disputado el 9 y 10 de este fin de semana. Recordamos la modalidad de una contrarreloj individual y una prueba en línea en Calpe y Alfar del Pi. En que estamos de enhorabuena. Recordamos, próximo 19 de marzo en Beneixama, no se lo pierdan, en ese circuito de 2 kilómetros. Cita de los cadetes, próximo 19 de marzo, San José. Una excelente oportunidad para ver a los más jóvenes en acción en ese circuito de la localidad del Alto Vinalopó. Ahí pasamos el Revolcat, ahí con Pedro José López en primera posición, por delante de Moisés Espinos y Carlos Martín. Recordamos ya matemáticamente, bueno, entre comillas, recordamos que hay que finalizar las pruebas y ver la suma de los puntos, pero de momento la general comandada por Aitor Escobar con una amplísima ventaja. Afrontamos esa bajada, dirección Benilloba, sinuosa, ahí cerquita del Castel de la Penella, que nos va a quedar aquí a la izquierda. Ahí, como decíamos, vamos a pasar ahí al lado del Castillo de la Penella del siglo XIII. Ahí justo encima, ahí lo tenemos ahí al fondo a la izquierda. Pasando aquí a la altura del restaurante. Ese castillo situado encima del Cerro de la Llovera, ahí sobre los 800 metros de altitud. Ahí cuando continúa el terceto, todavía intercalado el corredor del Club Ciclista Polop, Rafael Mira. Tenemos bajando ahí rápidamente, vemos ahí Moisés Espinós, ahí tenemos ahí el Cerro de la Llovera con el Castell de la Penella, allá por el año 1200, casi nada, hace un ratito. Recordemos que se puede visitar estas ruinas y tenemos ahí Benilloba ahí al fondo. Recordamos que antes, un kilómetro antes de llegar a la localidad de Benilloba, vamos a hacer ese giro a la derecha, prácticamente dirección ya Benifallim. Y como vemos en el gráfico, como siempre dejamos las altimetrías, tenemos que descender a los 480 metros. Estamos bajando rápidamente de altitud, ahí con Carlos Martín, el corredor del Illes Solar Puertas Castalla. Aquí, en esta zona de bajada que hay que ir con precaución. Recordemos que aquí hay un giro a la derecha de 90 grados. Y prácticamente es que te plantas aquí con la bicicleta a casi los 80 kilómetros por hora. Bueno, y recordando citas en el calendario, pues también otra cita aquí en Alicante, de carácter social, carrera de carácter social, como es el 47, aunque ponga ahí 27, 47 Trofeo Virgen del Milagro en Cocentaina, próximo 27 de abril. El próximo 27 de abril, como vemos, tres subidas a Benillup, dirección Millena, Cocentaina, Alquería del Nar, Benimarfull.
que una interesantísima prueba. Este 47 Trofeo Virgen del Milagro a cargo del cruciquista Contestano, prácticamente aquí por esta zona donde nos encontramos. Volvemos a recordar, 27 de abril en Cocentaina. Como decíamos, esta rápida bajada buscando el cruce. Y ustedes que rápidamente hemos bajado de altitud este alto del Revolcat, bastante más duro por esta vertiente que por la de la autovía. Ahí girando con precaución, ahí Moisés Espinós. Aquí se termina la bajada, queda todavía ese tramo, ese repecho duro del 12% para afrontar ese rampón. Y vamos a ver, tiramos la cámara hacia atrás, tenemos ahí Benillova a nuestra izquierda. Y afrontando este primero de los pequeños repechos, ahí Pedro José López muy sonriente, ahí pues, tal vez sabedor de lo que queda todavía por delante. Aquí afrontando este repecho del 10%. Aquí este es el repecho que comentábamos. Antes de afrontar esa bajada aquí al barranc de la Magat. ¿Veis ustedes el nombre? Ahí tenemos el cartel de ese 20% que nos vamos a encontrar. Bueno, en este caso, sentido bajada y sentido subida en ese barranc de la Magat. Y ahora verán ustedes por qué el nombre. Aquí en la zona del Alcoyá, y rondando esos 600 metros. Y de momento también vemos imágenes de los almendros en flor. En esta época ya más tardíos, aunque llevamos ya casi un mes de floración. Y ahora esa bajada rapidísima, como decíamos, a este barranc de la Magat. Y de ahí vamos a ir remontando prácticamente desde aquí. Esto es, digamos, la zona más baja que vamos a encontrar, estos 546 metros. Pues de aquí, de estos 546 hasta los 1015 de Benifallim, pues haga las cuentas, casi los 500 metros desde aquí hasta el alto de Benifallim, casi nada. Ahí aguantamos un poquito, teníamos las noticias de que todavía teníamos por ahí a Rafael Mira, del Club Ciclista Polop. Ahí lo tenemos. Ahí todavía, rodando ahí en solitario y teniendo a la vista prácticamente al terceto de cabeza. Y vamos a ver por qué, vamos a ver las diferencias, yo creo que estarán por los 35. Puede ser. Y montamos a la moto de Taravillo. Ya tenemos al grupo, como no, comandado por los hombres del G-Sport, Alma Wagen, nos parece el propio Davigor. Ahí hemos marcado 30 segundos. Ahí Davigor, acompañado de Eloy Teruel, el propio líder, Aitor Escobar, Teófilo. Ahí los también hombres del Juan Giner y Sergio Verdú ahí por la izquierda. Bueno, pues prácticamente a partir de aquí, en esta CV787 camino de Benifallim, va a ir ganando altitud poco a poco. Aquí vamos a ir bordeando el barranc de los huertos de Marra, el barranc de los huertos de Marra, que se nos queda a la izquierda. Si pudiéramos tener una vista aérea, veríamos que prácticamente vamos bordeando este barranco que da inicio en las estribaciones de Benifallim. Y justo ahí a la entrada de la localidad vamos a girar a la derecha. Pues de momento nos quedamos aquí en esta cabeza de pelotón. Recordamos, por delante Rafael Mira, Moisés Espinós, Carlos Martín, Pedro José López. Aquí el grueso del pelotón. Como no vemos aquí, a partir de aquí, esto ya se va endureciendo, el ritmo de David Gor, Eloy Teruel, Aitor Escobar, Teófilo Jiménez. Vemos también, tal vez se puede tratar de Javier Martínez, del Govic. Ahí también
Buena participación la del conjunto de Yecla. Y de momento, con tranquilidad, la Moto Info informando constantemente de esas diferencias, rondando los 30 segundos. Así que todavía con estos dos paredones de Benifallim y Carrasqueta, todavía queda mucho por delante. Ya estamos ya en el kilómetro 24 de carrera, recordamos un total de 76. Como vemos, carreras que no te aburres, cortas, nerviosas, para nada aburridas. Ahí con nuestra cámara tirando de zoom, ahí buscando la parte central del pelotón. Y ahí vemos la composición de los hombres del G-Sport Alma Wagen que han tomado la salida hoy aquí. Este tramo rondando aquí el 4%, a menos que sea una subida exigente, rondando siempre el 3-4%. Ahí adelantamos, aquí ya se endurece un poquito más el terreno conforme nos vayamos acercando a Benifallim. Ahí Moisés Espinós, Pedro José López, Carlos Martín, y vemos que ya ha tomado contacto Rafael Mira del Cruz Ciclista Polop. Se ha pegado esa cabalgada en solitario. Y vemos la táctica de los hombres del G-Sport Alma Wagen, conjuntamente también con G-Sport Plataforma. Aquí teníamos hoy a Ismael Llopis, Eloy Teruel, Miguel Calatayud, Germán Córcoles y Javier Moreno. Los 5 hombres del G-Sport Plataforma. Como vemos, cómo se nota aquí en este plano, cómo vamos ganando altitud. Ahí dejando esa zona, ese pequeño altiplano, ahí al fondo. Llegamos al cruce. Vemos ese cartel de Benilloba. Giramos a la derecha. Tenemos aquí a la población de Benifallim. Hay poco más de 400 habitantes. Estamos a 700. Todavía nos queda que subir casi los 300 metros de este puerto de Benifallim. Vemos el grueso del pelotón, ahí prácticamente con más de 100 unidades. Repetimos, 160 que han tomado la salida. Y los Master 60 y Féminas que lo van a hacer después del alto de Benifallim. Ahí llegando al cruce, ahí lo va a hacer ahí Pedro José López con Rafael Mira. Y bueno, a partir de aquí vemos que esta parte más dura de Benifallim empieza ahora. La última parte del puerto suaviza un poquito. Y atención, atención, porque se movimientos en este caso Eloy Teruel, y que se lleva a su rueda de momento Aitor Escobar, Teófilo Jiménez. Vamos a ver a quién más. Y se puede tratar de Calatayud. Vamos a ver. Tenemos ahí a José Manuel Díaz, recordamos que está situado tercero a 40 segundos. Y vamos a ver las tácticas del equipo Uniformes Murcia. Vamos a ver, vemos a Arenas, vemos también al otro hombre del Encacón Construcciones. Ahí nos parece José David Gómez también remontando, Javier Martínez. Y de momento, y ustedes, el durísimo ritmo de Eloy Teruel en este puerto de Benifallim.
De momento pues ha llegado muy descansado aquí el corredor murciano. Ahí tenemos, mirando hacia atrás, vemos Pedro José López allí al fondo, lógicamente regulando. Vamos a ver la táctica del Uniformes Murcia. De momento se forma ahí un quinteto en cabeza con unos 15 segundos. Son ahí Sergio Ruiz, Aitor Escobar. Vemos el dorsal 29 de... lo habíamos comentado, Sergio Ruiz, Aitor Escobar, Eloy Teruel. Y vemos el hueco que lleva el quinteto. Ahí el 241 del campeón de España, José Francisco Arce, de Gran Jarriña. Ahí se nos ha... Vamos a ver, continúa Eloy Teruel. Ahí formamos los cuatro corredores que se nos quedan ahora, justamente como que estamos en la parte más dura de esta subida del puerto de Benifallim. Y los repechos rondando el 7, entre el 7 y el 9%. En el momento, pues Aitor Escobar, sabedor que tiene que poner tierra de por medio y no es nada fácil. Recordemos que entre puerto y puerto hay mucho terreno de remar. Tiramos la cámara hacia atrás. Ahí en primer término hemos visto ya a Teófilo Jiménez, que se había quedado cortado. Ahora de momento ahí rodando intercalado. Repetimos que estamos en la zona más dura de este puerto de Benifallim. Bueno, pues parece que tenemos clara la táctica de los dos equipos por parte de Aitor Escobar con el Gespor Almavagen y con la ayuda también del corredor del Gespor Eloy Teruel, y la labor de contención de los Uniformes Murcia, lógicamente la baza de llevar el grupo a ritmo y llevar por más o menos controlada la distancia. De momento esa es la táctica del equipo de los Uniformes Murcia. Entramos en este siguiente paredón, ahí sufriendo como nadie, Sergio Ruiz, intentando no quedarse cortado con el ritmo de Aitor Escobar. Ahí pasamos a Sergio Ruiz, aquí en esta rampa de entre el 9 y el 10%. Y vemos, vemos el grupo, tampoco está tan lejos, y un grupo bastante numeroso, bastante numeroso. Ahora se nos quedan tres corredores en cabeza después de haberse descolgado Sergio Ruiz. Ahí Teófilo Jiménez, que ya ha sido absorbido por el grupo, el numeroso grupo perseguidor. Ahí rondando los 25-30 segundos, no más. Afrontamos esta recta. Antes de afrontar esa curva de 180 grados y a partir de esa curva... El puerto que va a suavizar. Ahí estamos en el paraje de la Moleta. El paraje de la Moleta. Y tiramos de zoom y vemos los hombres del Uniformes Murcia. Vemos a José David Gómez llevando ya su rueda a Pedro José López. Ahí nos queda. Ahí vemos también. Imágenes de la cámara on board de Carlos Enrique Torres. Está rodando la parte trasera del grupo. Y ahí tenemos el campeón de España, José Francisco Arce, con el pista Eloy Teruel y Aitor Escobar. Este puerto de Benifallim. Estamos ya en estos 900 metros a 100 metros de altitud, claro, de coronar este primer puerto del día, el puerto de Benifallim. Fíjense ustedes que larguísimo terreno nos queda de remar entre Benifallim y el cruce de Xixona, pasando por Torremanzanas. Ahí tiramos la cámara hacia atrás. Atención, porque también tiene problemas Arce. Vemos Arce, lógicamente, aquí hay que optar por regular el ritmo. Insiste ahí Eloy Teruel, ahí buscando, mirando hacia atrás. Continúa el grupo allí al fondo con José David Gómez comandando. Y
y llegamos a esta curva, esta CV780, camino de Torremanzanas, en este paraje de La Moleta. Y ahora el puerto aquí suaviza un poquito a partir de aquí, porque tenemos también, recuerden, un pequeño cambio de asfalto. Ahí pasamos a ese asfalto. Bueno, en general está todo en perfectas condiciones. Ahí vemos la cámara de Carlos Enrique Torres. También en esa recta. Ahí gira ahora el grupo con... nos ha aparecido Daniel Crespo. Daniel Crespo ahí comandando el grupo. Rondando también esos 35 segundos. Vamos a ver Arce, que va a ser absorbido. Ahora José Manuel Díaz conduciendo ese grupo, así a bote pronto, puede estar por las 40-50 unidades. Ahí volvemos, estamos intercalando esas imágenes de Carlos Enrique Torres en este alto de Benifallim. Ahí vemos ese porcentaje, rondando el 6-7%. Ahí tenemos ese cambio de asfalto que mencionábamos. En la cabeza de carrera. Y con Segura. Y vemos los dos hombres de Loca, como son Ignacio Culiáñez, ahí en la cámara de Carlos Enrique Torres. Aquí ya suaviza más el terreno. Vemos como ya nos vamos por encima de los 30 kilómetros por hora. Esta carretera ya más ancha. Ahí tenemos en imágenes on board a el corredor del Club Ciclista Oca Alicante, Ignacio Culiáñez. Bueno, por el momento se mantienen estáticas las situaciones, no se amplía la ventaja. Ahí por radio vuelta continúan esos 30-35 segundos, no más. Ahí vemos Carlos Enrique Torres, que llega ahí a la zona de La Moleta, esa curva de 180 grados para afrontar estos últimos 2 kilómetros de subida del alto de Benifallim, acercándose a la cima. Y Torres Escobar y Eloy Teruel, recordamos, cima de este puerto de Benifallim o Port del Rontonar. Es que la verdad es que miramos los mapas topográficos y nos cambian los nombres. Port del Rontonar, 1015 metros es la altitud a la que vamos a llegar. Prácticamente estamos ya llegando a esos 1000 metros. Cámara hacia atrás, no vemos venir a nadie. Y después de coronar, vemos también bajada, de esa típica bajada de meter todo el desarrollo y moverlo, porque la verdad es que no hay curvas cerradas entre la cima de este alto de Benifallim y Torremanzanas. Son todo bastante curvas abiertas. Pues ahí con Aitor Escobar, recordamos, fue quinto en Elda, tercero en San Vicente, tercero en Yecla, ahí fue séptimo en la Vuelta a Guadalentín, décimo sexto en la general, recordamos, segundo en Novelda y segundo en Villena. Y seguramente a partir de ahora, de esta cita, mucho más centrado en las pruebas élite sub-23. Recordamos, próxima cita del calendario élite sub-23, tomen nota, 31 de marzo en Alcoy, Trofeo San Jordi, también con un extraordinario recorrido, con el Preventori de por medio. Vemos que también se va a subir Revolte, se va a subir Canalís, se va a subir también Revolcá de salida, o sea, ahí es nada, Recordamos, 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Tomen nota, Élite sub-23 en Alcoy. De momento
pues aparte de esa Vuelta Ciclista Alicante que se va a disputar en mayo, de momento será la única cita, porque no tenemos noticias de Novelda, de la prueba Elite Sub-23, si se hiciera en Novelda. Mucho me temo que no. Pero por eso, tomen nota, 31 de marzo, Alcoy. Pasamos, Alto de Benifallim, esos 1015, 1020 metros. Pues para hacerse una idea, la misma altura que la Carrasqueta, la misma altura que el puerto de Tudons. Igualita, la altitud. Hemos puesto, cronómetro a cero. Y vamos a ver, ya tenemos ahí esas primeras unidades, de momento 30 segundos. Y vamos a ver, porque me parece que quién viene por ahí. Si trata de Miguel Ángel García. Ahí pasa el grupo, pues casi las 30 unidades, ¿eh? Ahí tenemos Miguel Ángel García, ahí ha pasado Jesús Sotos, José David Gómez y José Manuel Díaz. En este grupito de unas 25-30 unidades. Vamos a ver si los podemos detallar, porque ahí se nos ha pasado los dorsales. Camino de Torremanzana. Cambiamos ahí a la cámara angular. Y ahí tenemos del Uniformes Murcia cuatro corredores. El propio Pedro José López, con José Manuel Díaz y Daniel Crespo y Francisco Fernández. Del Vito Mortes Baix tenemos Ángel Lloret, Vicente Martí, Frederic Ibars. Pues tenemos a Álvaro Arenas y a Sergio Ruiz. Después tenemos a Israel Martínez, David Hernández y Miguel Ángel García del Automóviles Gomis. Del Govic, Ortuño y Javier Martínez. Del Illes Solar tenemos a Andrés Vigil. Del Gespor Alma Wagen tenemos a Vicente López, Sotos y Sergio Núñez. Moisés Gallego del Velosol. Teófilo Jiménez del Ciclos Teo, Roberto Martínez del DM IC Costa Fit, David Serrano del Tribox, David Gor del Gespor Alma Wagen, Juan José Martínez del Club Ciclista San Vicente, el cordón Master 50, que lo está haciendo genial, Vicente Marco del Volata Auto Palmer, Jacinto Jiménez del Pinatar, Vicente Perales del Ginestar, Óscar Carrasco del Gespor Plataformas. Del Gran Jarriña tenemos a Arce y a Márquez. Del Juan Giner tenemos a Jimeno y Juan Vicente Navarro. Tenemos también a Joaquín Chacón del Cartagena Patatas Pijo. José David Gómez del Grupo Deportivo Orkin. Y de momento cerrando ese listado, Manuel Penalba del Mr. Vicker Govic. Y todo eso al paso por el Alto de Benifallim. Y las noticias que teníamos, que se habían formado dos grupos, este primero en el que nos encontramos, y unos 2 minutos y medio aproximadamente, 2 minutos 20, 2 minutos 30 segundos detrás nuestro, rodando el segundo de los pelotones. Vamos a ver, porque tenemos ahí, van a estar ya, o por lo menos lo que nos parece, a punto de entrar en el grupo. Arenas nos ha aparecido. Y vamos a ver si se trata de Juan Vicente Navarro. A punto de entrar ya a la cola del grupo. No los hemos detallado anteriormente, Navarro y Arenas. Afrontando este terreno sinuoso. Alguna que otra curva, pero como vemos, excelente piso para la bicicleta. Ahí se desliza. Está en su terreno esta bicicleta, incluso con la moto. Hay dificultades incluso para pasar este grupo. Ahí vemos dos corredores ahí intercalados entre los coches. Ahora el terreno que llanea un poquito, incluso hemos tenido ahí un pequeño repecho. Ahí vemos un hombre del, vamos a ver, del Hiper Europa. No lo habíamos detallado. Vamos a ver si se puede tratar de Iván Clemente. Iván Clemente. En efecto, se puede tratar de Iván Clemente. Y un hombre del Yurbike ULB. Se puede tratar de Pedro Antonio Miñán.
Pues seguimos en este terreno de remar larguísimo, como vemos, desde que hemos coronado Benifallim, aunque ahí hemos marcado la meta volante, todavía queda un poquito. Vemos ese terreno de toboganes, camino de Xixona, que quedaría justamente allí al fondo, ahí estaría el puerto de Tibi. Y con estas velocidades, siempre rondando los 70, ver ustedes, larguísima fila de A1. Y vamos a ver quién conduce ahí. Nos parece Daniel Crespo. Daniel Crespo, José David Gómez, José Manuel Díaz. Ahí tenemos a Crespo. Este terreno rapidísimo. Repito ahí, con la bicicleta se puede trazar muy bien. De momento, buen piso. Y la noticia es que teníamos 30, se mantenía prácticamente igual, 30 segundos desde que hemos coronado este alto de Benifallim. Es decir, que no varían las diferencias de la cabeza de carrera de Aitor Escobar, el actual líder, y Eloy Teruel. Ya terreno de remar por parte de todos. De momento, pues ahí tenemos a José Manuel Díaz, los hombres del uniforme es Murcia, con José David Gómez. También por ahí intercalado, hombres del automóvil es Gomis, Teófilo Jiménez. Ahí también hombres del Juan Giner, Fernando Jimeno, Navarro. Y nosotros aquí, rodando aquí con la moto de Taravillo, rodando bastante lejos. Estamos aquí unos 70-80 metros por delante, tirando de zoom. Ahí la imagen, nos cuesta mantenerla estabilizada. Aquí tenemos esta cerradísima curva con Daniel Crespo. Y repito, muy cerquita la cabeza de carrera. Muy cerquita. Ahí Daniel Crespo. Aquí afrontamos aquí un pequeño repechito, acercándonos rápidamente a esa meta volante. 25 segundos. Incluso ha habido momentos que parecía menos la diferencia. Así que se mantiene el suspense. Se mantiene el suspense. Recordamos, porque imagínense ustedes, con esta bonificación, en caso de llegar en pelotón, la que se puede liar ahí en esas primeras posiciones con la bonificación de por medio. Y de momento, esa labor de Eloy Teruel. Bueno, los dos remando a la par, de Eloy Teruel y Aitor Escobar. Vamos a ver. Fíjense ustedes, mira qué cerquita que están, allí al fondo. Y pasamos a recordar el palmarés de esta prueba de la Interclub 2018. Recordamos el año pasado también, con un trazado durísimo. Y esa llegada al sprint, que se la llevaba el propio Pedro José López en el año 2018. Y en el 2017, lo tenemos hoy también hoy como protagonista, Daniel Crespo. Se llevaba la victoria en solitario por delante de Ismael Menjajet. Ahí tercero Vicent Pla. Tenemos a Fajardo, Chincoa. Eso en el año 2017. Recordamos que terminaba allí en el centro de la población de Ibi. Y fíjense ustedes, qué larguísima remada bajando altitud. Ahora ya prácticamente, cuando lleguemos después de la meta volante, es el punto más bajo que vamos a tener en el recorrido. Ahí, para que se hagan una idea. Vamos a ver que estamos llegando a la meta volante. Para que se hagan una idea, si estamos en los 400, vamos a subir hasta el alto de la Carrasqueta, otros más de 500 metros de desnivel acumulado desde donde nos encontramos ahora hasta el alto de la Carrasqueta.
Y camino de Xixona. Llegamos a la meta volante. Ahí pasa Aitor. Ahí recordamos que esto ya es secundario. Ahí no hay nada que jugarse. Y fíjense ustedes qué cerquita. Ah, no llega ni a 20 segundos. Fíjense ustedes qué cerquita está rodando el grupo. Qué cerquita está rodando el grupo. Ahí por los 16, 18 segundos únicamente. Bueno, 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 ¿cómo se está poniendo esto? Interesantísima, ¿eh? Esta parte final de este terreno de remar, que parece por momentos que el grupo se va a echar encima. Ahí por momentos parece que el grupo se va a echar encima, porque prácticamente es que los tienen a la vista. Ahora se termina. Ahora aquí, si no me equivoco, aquí tenemos una zona de bajada. Perdón, una zona de subida prácticamente a partir de aquí. Fíjense ustedes, qué cerquita que tiene el grupo al dúo de cabeza. Apenas 15 segundos. Apenas 15 segundos. Fíjense ustedes, a golpe de plano, giro de cámara y prácticamente un 50-50. Qué cerquita. Y es justamente cuando han tomado la salida los corredores Master 60 y también Raquel Gisbert del Aleata Club Ciclista Farto. Ahí llega Aitor Escobar a los Master 60. Ahí tenemos a Raquel, acompañado de Eliseo Boix, Juan Luis Muñoz y Francisco Ganga. Ahí tenemos Juan Luis Muñoz. Recuerdo, y si no nos equivocamos, que fue líder de esta Interclub Vinalopó allá en los 80. En los años 80 fue líder Juan Luis Muñoz. Ahí marcamos ahí el alto de la Carrasqueta, ahí al fondo. Y prácticamente desde aquí donde nos encontramos, ya terreno picando hacia arriba, hasta llegar ahí a ese alto, perdón, a ese cruce de la carretera de Xixona. Y fíjense ustedes qué cerquita está el grupo. Y a punto ya de absorber a el cuarteto de Raquel Gisbert. Lógicamente se lo van a tener que tomar a ritmo este alto de la Carrasqueta. Larguísimo puerto del alto de la Carrasqueta. Ahí, continuando viendo también imágenes de la cámara on board de Carlos Enrique Torres, que estaba rodando en el segundo de los pelotones. Vamos, el cruce justamente en aquella loma, detrás de aquella loma. Ya tenemos, ahí llegaríamos al cruce de la carretera de Xixona. Y fíjense ustedes ahí, marcamos ahí con el dedo hasta allá arriba. Uf, lo que nos queda, más de 500 metros de ascensión de ese alto de la Carrasqueta. Ahí con Javier Benítez en la cámara on board de Carlos Enrique Torres, ahí cerquita. Bueno, ahí fíjense ustedes, cerquita, cerquita, se mantiene ahí constantemente, desde que hemos coronado el alto de Benifayim, incluso ha bajado la diferencia. Ahí vemos a Javier Benítez en la cámara on board de Carlos Enrique Torres, en el segundo de los grupos. Y el dúo de cabeza, ahí Eloy Teruel, como mira a la izquierda. De verdad que todos prácticamente conocen este terreno. El propio Eloy Teruel, Aitor Escobar, todos tienen más que reconocido este terreno. Y están mirando el hueco con el grupo y la currada de los hombres del uniforme Murcia, de José David Gómez, los que están entrando ahí a trapo. Y atención, porque aquí llegamos a la rotonda del cruce de la Carrasqueta. Prácticamente a partir de aquí, en esta zona de la casa del Altet, el Sot de Colomina, estos parajes cerquita de Xixona. Ahí, que por cierto, ahí se nos queda ese recuerdo del ayuntamiento de Xixona de denegar el paso de esta Interclub Vinalopó. La verdad que una lástima.
que a muchos ayuntamientos se les llena la boca de ver cómo apoyan el deporte, pero fíjense ustedes, declinaron la autorización de pasar la Interclub Vinalopó por las calles de Xixona, como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Así que muy mal por el ayuntamiento de Xixona de no autorizar en su día el paso de esta prueba deportiva, donde las haya, por las calles de Xixona. Y continúan los hombres del Uniformes Murcia conduciendo este grupito de unas 35 unidades. Vamos a ver, porque ahí se nos ha descolgado alguna unidad. Vamos, de las que teníamos en un principio. Ahí nos estaba preguntando Vicent Martí y Ángel Lloret por si estaba algún corredor de la general. Recordamos, claro, también hay que pensar que no solamente la batalla por la victoria de esta Interclub Vinalopó, también hay que pensar, pues tomen nota, por ejemplo, tenemos a Moisés Gallego del Velosol con 2:12 a 2 minutos 12 y solo 13 segundos tenemos a Federico Ibars a 13 segundos de Moisés Gallego. Javier Martínez está a 59 segundos del corredor del Velosol. Ahí ya tenemos a Ángel Lloret juntamente con Jesús Sotos, prácticamente casi igualados a tiempos. Prácticamente dentro, 5 segundos arriba abajo. Entre Friki Bars, Javier Martínez, Ángel Lloret, Jesús Sotos. Ya un poquito más lejos, Israel Martínez. Y sobre todo ahí la categoría Master 40. Y después tenemos ahí a David Fajardo, situado el décimo en la general, a 5:18. Junto con Daniel Crespo a 6:12. Daniel Crespo. Lógicamente, todos pensando buscar el hueco en el podio final. Bueno, pues poquito a poquito. Vamos ganando altitud, metrito a metrito, con los hombres del Uniforme en Murcia. Y prácticamente los hombres del Uniforme en Murcia, bueno, prácticamente todo el grupo está viendo constantemente y en todo momento a la cabeza de carrera. Prácticamente, porque recordamos que estamos hablando de 20-25 segundos, no más. Y en subida y en esta carrasqueta, pues pueden ser 200 metros. No más de 200 metros. Así que prácticamente el grupo, aquí con Crespo, Fernández, José Manuel Díaz, José David Gómez, Pedro José López, Teófilo Jiménez, etcétera, etcétera, teniendo a la vista a la cabeza de carrera, luciendo el maillot de la montaña, Sotos. Ahí el grupo, vemos ahí la cámara on board, en board, la cola del grupo. Ahí cerrando ahora. Vamos a ver. Vamos a ver, porque ahí vemos el hombre del Govic. Recordamos que aquí del Govic teníamos a Javier Ortuño y Javier Martínez. Ahí sufriendo, ¿eh? En la cola de grupo, ahí subiendo a ritmo. Ahí vemos también a Manuel Penalba. Vamos a ver ahí quién se abre, el hombre del G-Sport. Ahí se puede tratar de Óscar Carrasco, ahí a cola de grupo. Y estaba, decíamos, cerrando el grupo Manuel Penalba, el corredor de Mr. Vicker. Estamos aquí llegando ya a la altura del restaurante. Y vamos a ver si tiramos la cámara hacia atrás, aquí a la altura del restaurante. Continuamos viendo imágenes de la cámara on board de Carlos Enrique Torres, ahí con Sergio Verdú. Recordamos, está rodando a unos 3 minutos de la cabeza de carrera, o 2:20 o 3 minutos de la cabeza de carrera. El paredón de este puerto de la Carrasqueta no es un puerto duro. Lo que es muy tendido, muy tendido este puerto. Lo que tiene, siempre rondando el 5%.
Vamos a ver, tiramos cámara hacia atrás. Vamos a ver el grupo. Ahí me he equivocado tirando de zoom. Había que tirar un poquito más a la derecha. Está rondando esos 20-25 segundos. 20-25 segundos. Llegando a esta famosísima curva de herradura, donde se hace un giro de 180 grados. Ahora no lo van a ver. Desde arriba se ve espectacular esta curva de herradura. Antaño cubierta de almendros. Aquí justamente donde estamos. Fíjense este el grupo. ¿Dónde está? Cerquita. Es que los tienen ahí a la vista. ¿Cómo están mirando hacia atrás? Aitor Escobar mirando el ritmo. Parecía un poquito la broma de contención de los hombres del uniforme Murcia. Pero como vemos, esto no es broma. Esos 20 segundos constantemente. La verdad que está costando y mucho remontar. Vemos el paredón del puerto de Tibi al fondo. Qué bonito plano. Es que a medida que vamos ganando metros de altura, cómo van mejorando las vistas, ¿eh? Vaya que sí. Ahí pasando por la parte de arriba de la venta de Teresa o Casas de Sendra. Es justamente ahora donde nos encontramos, donde está el restaurante. Aquí llegando sobre los 750 metros de altitud. Todavía tenemos que pasar por lo que es la gasolinera para buscar otro giro de 180 grados. Para buscar esa urbanización de la Peña. Esa urbanización de la Peña Redona. Ahí tirando de zoom. Y cuando estamos circulando aquí al lado del dúo de cabeza, vemos cómo está perdiendo algunas unidades el grupo principal. Llegamos a esa curva. Otra curva de 180 grados. Paredón. Vemos cómo se ve el paredón allá arriba. Madre mía. Aquí estamos. En ese punto kilométrico 775. Fíjense ustedes, en este plano. ¿Cómo está ahí José David Gómez con los hombres del uniforme Murcia? Bueno, 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 qué emoción. Porque aquí van pasando los metros, van pasando los kilómetros y se mantiene la misma situación. Ahí es nada, ¿eh? Y vamos a ver esa famosa curva de la Carrasqueta con Raquel Gisbert. Vemos ahí a Raquel Gisbert, que está rodando entre el primero y el segundo grupo. Muy bien. La corredora del Aleata Club Ciclista Farto. Hagamos segundo grupo rodando a unos 3 minutos y medio de la cabeza de carrera. Vamos a ver. Miramos, vemos el grupo ahí al fondo. Sí, se mantiene esos 25-30 segundos. Y Eloy Terrell, ahí dándolo todo. Y lo que nos queda, madre mía. Nos queda muchísimo terreno. Como vemos en el gráfico, estamos a aproximadamente 21 kilómetros todavía, con lo que nos queda de este alto de la Carrasqueta. Y la emoción es esa, la emoción entre ese mano a mano. Como no, Aitor Escobar luciéndose mayor de líder, acompañado por Eloy Teruel, jugándose la general. Lógicamente, pensando más en la general, pensando más en la general que en la carrera. La carrera de un día, que es lo que se trata. Recordamos, estamos en una challenge por tiempos, con participación abierta. Ahí tenemos la urbanización. Estamos ya en esa entrada de la urbanización de la Peña Redona. Es en esta parte alta del alto de la Carrasqueta. Estamos manteniendo el plano, a ver por dónde viene. Cómo mira Eloy Teruel hacia atrás. Ahí ve venir el grupo. Ahora parece ahí rondando los 30 segundos aproximadamente. Ahí vemos a Segura, a Javier Benítez en ese segundo grupo. Ahí con problemas hay algún hombre del Vito rodando en ese segundo grupo. Pues nada, jugándose esta Inter 11 edición de la Interclub
Vinalopó en las rampas del Alto de la Carrasqueta. Ahí es nada. Y mantenemos el plano, no vemos aparecer el grupo. Incluso tenemos ahí la sensación de que está aumentando un poquito la diferencia, pero muy poquito. Bueno, 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 ¿cómo está esto? Vemos ya el grupo ahí al fondo. Ahí recordamos de ver esto, como siempre hemos dicho, en Smart TV. Para apreciar mucho mejor, mucho mejor la calidad de las imágenes. 30 segundos, marcamos ahí 30 segundos. Bueno, bueno, qué mano a mano entre los corredores del uniforme es Murcia, ahí a la altura de la gasolinera, que está rodando el segundo grupo. Aproximadamente pues esos 4 minutos, 3 minutos y medio, 4 minutos. Ahí vemos la fila de coches del segundo de los grupos. Ahí esa cartel anunciando ese 5%. Cambiamos ahí a esa cámara angular, esas espectaculares imágenes que siempre, siempre nos ofrece este Alto de la Carrasqueta. En este espléndido día, bajo la organización del Club Ciclista Ibense, con el mar de fondo. Espectacular, ¿eh? La verdad que esta ruta, desde que se abrió la autovía, se ha quedado una ruta tranquilísima para la práctica de la bicicleta. Fantásticas rutas aquí en el interior. A la derecha nos queda esa zona del valle del río de Bugalla, el río de Bugalla, el racó de Bugalla, es aquí a la derecha. Digamos que aquí da nombre a la zona del Alacantí. Os dejamos la zona de las curvas allí al fondo. También tenemos el grupo perseguidor allí al fondo, rondando esos 30-35 segundos. Qué magníficas imágenes. Y como no, también el segundo grupo sufriendo lo suyo en estas rampas del Alto de la Carrasqueta. Se mantiene, se sigue manteniendo constantemente, ¿eh? Madre mía, nosotros que no queremos cortar el plano de este Alto de la Carrasqueta. Pero vemos que estamos ahora por los 900 metros de altitud, todavía nos quedan 100 metros de altitud para coronar. Estaremos a unos 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros de coronar. La apreciación ahora, bote pronto, parece que han aumentado un poquito. Puede estar poquito por encima de los 30 segundos. Pero atención, porque en caso de que sean neutralizados, pues va a depender prácticamente de lo que pueda pasar en esa parte final. Y en caso de llegar al sprint, atención a esas posibilidades de Pedro José López. Recordamos, un Pedro José López que ya tiene en su bolsillo la victoria final en esa Volta a la Marina. 33 Volta a la Marina. Ahí recordamos una Volta a la Marina vencida, donde conseguía la victoria el propio Pedro José López. La montaña se la llevaba el belga Jürgen Van Golen. La meta volante es Moisés Espinós. Primer alicantino Pedro José López y primer Master 40 Fernando Rino. Y por categorías, Moisés Gallego en élite, Pedro José López en Master 30, habíamos dicho Rino en Master 40, Francesc Bosca en Master 50, en Master 60 Modesto Romeo y en categoría féminas María Matarredona. En la victoria por equipos en la general final de la Volta a la Marina para el Velosol. Tenemos imágenes de la cola de grupo. Ahora sí, había unos 2 kilómetros de coronar. Ustedes, calcada la situación. Madre mía, desde el Alto de Benifallim, prácticamente desde que hemos coronado el Alto de Benifallim, no ha variado absolutamente nada. Lo único que ha variado ha sido las unidades que han perdido el grupo perseguidor. Estamos ya en esta parte alta.
Todavía nos queda un poquito para coronar. Se hace largo, ¿eh? La verdad que la Carrasqueta tiene eso. No es... No tiene ninguna rampadura, pero constantemente al 4 o 5%, pues esto se hace largo, se gana y mucha altitud. La prueba la tenemos ahí a la derecha con vistas al mar. Espectaculares vistas, ¿eh? No se canse de ver esto en 4K a través de Smart TV. Eso sí, también agradecer a Carlos Enrique Torres. Desde aquí le enviamos un saludo a Carlos Enrique Torres por prestarse siempre en estas 6 etapas, prestarse a grabar estas espectaculares imágenes ahí en el alto. Bueno, estas imágenes en todas las etapas que hemos tenido. Y también la mala suerte que ha tenido también Carlos Enrique Torres, entre pinchazos, averías. Pues de eso, le enviamos un saludo y que contamos con él, para próximas. Pues fíjense ustedes, el ritmo de subida de esta Carrasqueta, rondando los 28, entre los 27 y 29 kilómetros por hora. Ahí nada, buena cadencia de los dos corredores, esta vez hay un poquito más ligero Eloy Teruel. Está rondando esas 90, 95 pedaladas por minuto. Y de momento ese mano a mano, lógicamente, pues era casi predecible la situación con la que nos encontramos. Ahí, Aitor Escobar, que no se podía arriesgar, ni muchísimo menos. Aitor Escobar se podía arriesgar a una llegada al sprint. Ahí Sabedor, que lleva las de ganar, Pedro José López. Hacemos hiperlapse en busca de la cima del alto de la Carrasqueta. Vamos a ver dónde está situada, dónde está situado ese premio de montaña. Y justo un poquito antes de coronar, justo aquí. Recordemos que están en obras en la parte alta. Y ahí viene el dúo. Y atención, porque vamos a poner cronómetro a cero. Ponemos cronómetro justo aquí con el dúo de cabeza. Y vamos a ver si han variado las diferencias o no. Pues no, fíjense ustedes, ya está el grupo prácticamente encima. 15 segundos han pasado ahora. Bueno, están relativamente cerca el grupo. Y ahora un poquito de descontrol vemos ahí, porque no vemos a los hombres del uniforme. No sé qué ha pasado, porque no vemos a los hombres del uniforme Murcia ahí conduciendo el grupo. Y atención, porque son solo 25 segundos. Y vemos que ha perdido bastantes unidades el grupo, en esa subida a la Carrasqueta, con Aitor Escobar, Eloy Teruel, Arce, Vicente Martí, David Hernández y Javier Ortuño. Ahí han desaparecido en esas primeras posiciones los hombres del uniforme Murcia. No sé si han tenido un pequeño percance antes de coronar. Así que afrontamos la bajada a cola del grupo perseguidor. Atención, porque solo han sido 25 segundos en la cima de la Carrasqueta. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Pasando por este bosque de carrascas, dirección Alcoy, esta bella zona natural del alto de la Carrasqueta. Cuando continuamos viendo imágenes de la cámara on board de Carlos Enrique Torres, también afrontando esa parte final del alto de la Carrasqueta. Recordamos ahí aproximadamente a unos 4 minutos de la cabeza de carrera. Y cerrando el grupo, el dorsal 19 de Vicente Martí, acompañado por su compañero de equipo Ángel Lloret. Ahí en conversación con Andrés Vigil. Están ahí cerrando el grupo. Y vemos el Mont Cabrer ahí al fondo. Y sí que nos ha parecido ver a José Manuel Díaz y a Crespo conducir este grupo perseguidor.
Y vamos a ver, por las noticias que teníamos, ahí se mantenía de momento las diferencias. La verdad que es un calco, ¿eh? Fíjense ustedes lo que han pasado desde el kilómetro 32, que hemos coronado Benifallim, prácticamente es que se mantienen las mismas diferencias. Y repito que lo único que ha variado ha sido, a ver, como el grupo principal, el grupo perseguidor, ha perdido bastantes unidades. Y aquí vamos a detallar ahora la composición de este grupo que estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos a Pedro José López, José Manuel Díaz y Daniel Crespo, a Ángel Lloret, a Vicente Martí, Frederic Ibars, del Vito Mortes Bikes. Ahí, si no nos equivocamos, está Álvaro Arenas y Sergio Ruiz. Tenemos a Israel Martínez y David Hernández, del Automóviles Gomis. Javier Ortuño y Javier Martínez, del Govic. Andrés Vigil, del Ille Solars. Vicente López, Sotos y Núñez, del Gespor Almavagen. Roberto Martínez, del DIM DM IC Costa Fit. David Serrano, del Tribox. David Gor, del Gespor Almavagen. Vicente Marco, del Volata Auto Palmer. Tenemos a Vicente Perales, del Gin Star. Óscar Carrasco, del Gespor Plataforma. Del Gran Jarriña tenemos a Márquez y a Arce. Del Juan Giner a Fernando Jimeno. Del Cartagenas Patatas Pijo tenemos a Joaquín Chacón. Y del grupo deportivo Orquín a José David Gómez. Cuando llegamos ya al cruce del Barranco de la Batalla o la autovía, y vamos a ver si podemos llegar a tener imágenes de, porque están cerca, ¿eh? Ahí se nos ha cantado 30 segundos. Ahí entra Israel Martínez. Y vamos a ver si podemos tirar la cámara a la izquierda. Vamos a ver, ahí tenemos, vamos a ver, ahí, justo ahí en la curva, ponemos el crono. Está justo en esa curva de acceso a la autovía. Hemos puesto el cronómetro a cero. Y vamos a ver las diferencias. Yo creo que se mantienen. Vamos a ver, es José David Gómez el que conduce. Vamos a ver, y pasar ese pino. Este otro de aquí. Ahí, justo, 25 segundos. 25 segundos. Se mantienen las diferencias. 25 segundos. Madre mía. Qué manera de remar los dos grupos. Y se lo están jugando. Ahí en la zona de subida. Y ahora vamos a entrar, como vemos en el gráfico, una pequeña subida. Aquí el llamado por Davy, entre comillas. Y fíjense ustedes ahí con José Manuel Díaz, José David Gómez, propio Pedro José López. Vemos también a Sergio Núñez, ahí con su compañero de equipo. Y vemos a Vicente López, hombres del Juan Giner, Fernando Jimeno. Bueno, bueno, ¿cómo está? Ahí dándolo todo. José David Gómez, a la caza y captura. Vemos ahí pasar por el puente de la autovía. Ahí a corredores que han perdido contacto con este grupo perseguidor. Y las noticias que teníamos, ya el segundo de los grupos llama a más de 5 minutos. Volvemos a poner la composición. Ahí vemos con hombres del uniforme Murcia, del Vito Mortes Bikes, en Cacón, Automóviles Gomis, Govic, Gespor Almavagen, Gran Jarriña. Tenemos ahí dándolo todo. Y lógicamente por delante también. También tenemos a Eloy Teruel y Aitor Escobar. Y atención, porque en caso de llegar en grupo, muchas papeletas para Pedro José López en caso de llegar al sprint. En juego, esta victoria final de esta Interclub Vinalopó, año 2019, 11 edición. Y se la están jugando entre Aitor Escobar y Pedro José López. Y lógicamente, pues también, como mencionamos anteriormente, el resto de la clasificación general por categorías. Ahí nos dejamos el grupo. Y ahí las noticias que teníamos, otro, se mantenían esos 25-30 segundos. Tenemos esa subida. Aquí se terminaba la subida. Bueno, que todavía tenemos que pasar
Todavía queda un repechito antes de llegar a ese puente. A ese puente donde prácticamente se termina la subida. Seguimos viendo el grupo allí al fondo. Y ahora 30. Atención, porque han aumentado 5 segundos. 5 segundos la diferencia. Y ahí llegamos. Nos ponemos ahí unos 50 metros por delante del dúo de cabeza de Aitor Escobar y Eloy Teruel. Y qué mejor manera que tirar de zoom de estos 30 segundos para que se hagan una idea de la emoción que está cobrando la carrera en esta parte final, donde estamos a menos de 7 kilómetros, menos de 7 de la meta de Ibi, afrontando el último de los repechos. Vemos cómo todavía continúa perdiendo alguna unidad ese fuerte ritmo por parte de José David Gómez. Y con esta bonita imagen, ahí desapareciendo el grupo perseguidor del plano. Bueno, bueno, esto nos recuerda un poquito a la galopada también de Julio Alberto Amores y Juan Carlos Fernández, el corredor del Orquín, ahí camino de Villena. Es que es muy similar. Y vamos a ver si termina igual o no. Vamos a ver cómo termina. Porque, repetimos, está en juego la victoria final de esta 11 edición de la Interclub Vinalopó. Challenge por tiempos. Ahí el MotoInfo informando de esos 30 segundos del dúo de cabeza. Y prácticamente aquí, justo ya hemos pasado ya a la zona donde prácticamente se termina la subida. Y a partir de aquí hasta Ibi, alguna zona de bajada y terreno llano. Y bueno, 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 ¿eh? ¿Cómo se está poniendo la carrera? Esos 30 segundos. Ahí tenemos el corredor murciano. ¡Qué persecución! Al fondo hemos visto a Daniel Crespo. Recordamos que quedan el propio Pedro José López, José Manuel Díaz y Daniel Crespo de Uniformes Murcia. Les puedo asegurar que prácticamente están dándolo todo, los dos grupos, dándolo todo. Ahí hablando los dos corredores, mano a mano, intentando llegar por todos los medios a la meta de Ibi. Ahí José David Gómez, José Manuel Díaz, Crespo. Bueno, bueno, persecución en toda regla. La que tenemos camino de Ibi. No nos queremos perder ni un segundo de esta parte final. Últimos kilómetros, últimos 5 kilómetros, últimos 5 kilómetros de esta Interclub Vinalopó año 2019. Fíjense ustedes, por un momento parece que se acercan. Recordemos que se reduce ahí por la de vuelta 25 segundos, se ha reducido ahora 5 segundos, 5 segundos se ha reducido. El terreno un poquito más favorable para el dúo de cabeza, todo lo que sea en bajada pues siempre cuesta un poquito más recortar. Pero lo que decíamos, prácticamente constantemente desde Benifallim siempre ha tenido el grupo al dúo de cabeza a la vista. Constantemente. 4 kilómetros para meta. 4 kilómetros. Ahí es nada. A esta velocidad, en 4 o 5 minutos nos plantamos en la meta de Ibi. Bueno, 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 qué manera de luchar. Pero ustedes la cabeza también, regulando también el grupo de atrás. Vamos por detrás, estarán pasando unos 5 o 6 corredores en el grupo delantero. Ahí nos quedaban 10, 20, unos 26 corredores ahí en cabeza de carrera. B
26, 21, 30, unos 32 corredores tenemos en el grupo perseguidor. Marcamos 3 kilómetros para meta, 3 kilómetros. Cómo asoma el grupo ahí con José Manuel Díaz, dándolo todo, Crespo, ahí dándolo todo. A ver, que se están jugando la vuelta, se está jugando esta Interclub Vinalopó año 2019, y que rápidamente están ahora pasando los metros a favor del dúo de cabeza. A Eloy Teruel, que mira hacia atrás, nuevo terreno de bajada, aquí tirando de zoom, cómo se notan los desniveles en la carretera. Y fíjese usted que parece que se estén acercando metro a metro. Y ahí dándolo todo ahí Eloy Teruel. Y vamos a ver si nos situamos con la cámara. Nuevo pequeño tramo de descenso. Repetimos, todo lo que sea descenso a favor del dúo de cabeza. Mantenemos el plano. Uy, vamos a ver, ahí los tenemos. Madre mía, qué cerquita. Llegamos a la rotonda de entrada, Ivy. 2 kilómetros para meta, 2 kilómetros. Bueno. Emoción, vemos ahí. Continúa José Manuel Díaz. José David Gómez, Daniel Crespo. Se mantienen ahí, 22 segundos. Se nos cantaba ahora por red de vuelta, 22 segundos. Y repetimos, estamos ya dentro de estos 2 últimos kilómetros. Bueno, qué bonito, ahí rodando, ahí siempre rondando los 50, 45, 50 kilómetros por hora. Más o menos la carrera, estamos ahora kilómetro y medio de la meta. Una meta situada en el carrer de Leseres, ahí un poquito antes del ayuntamiento de Ibi, justo enfrente de la comparsa Tuareg, prácticamente en recta. Ahí tenemos, no se pueden entretener ni una milésima. El tiempo justito para el dúo de cabeza. Atención, porque entramos en el último kilómetro. De momento esos 20 segundos pueden ser suficientes. 20 segundos. Ahí dándolo todo Aitor Escobar, Eloy Teruel, ahí compartiendo sponsor. Ellos pertenecen incluso hasta el mismo club. Y repito, es lo que tiene estas pruebas sociales. Ahí está. Participación. Entramos en esos últimos 700 metros. Ahí pasa en aquel semáforo. Ya entramos en el carrer de Leseres. Y bueno. Y esa veintena de segundos. Yo creo que sí, Es más que suficiente para que llegue el dúo. Último repecho. Y bueno, qué manera de remar. Fíjense ustedes. Esos 18 segundos ahora, 18 segundos. Y suficiente, suficiente. 300 metros para el dúo. Y atención, porque se va a llevar la victoria final. Ahí lo está celebrando Aitor Escobar. Lo está celebrando ahí Aitor Escobar. Y cómo no, victoria en esta general final de la Interclub Vinalopó año 2019 para Aitor Escobar. La etapa para Eloy Teruel, qué manera de remar. Bueno. Y al final han sido 8 segunditos. Ahí lo tenemos el grupo perseguidor. Ahí comandado. Comandado el grupo por el propio Pedro José López, David Serrano, Arce, Óscar Carrasco, Moisés Gallego, Vicente Martí, Sergio Ruiz y David Hernández. Son los 10 primeros aquí en la meta. Ahí cuando entra. Ahí si no nos equivocamos, a ver. Los hombres del Electro Hiper Europa. Iván Clemente, Jacinto Jiménez, Adrián Albiach. Y ahí Raquel Gisbert, a 7 minutos, comandando este último grupo. Ahí tenemos, entra la primera clasificada, Raquel Gisbert. Tendremos con esa galopada, hay que terminar. Ahí ya han finalizado un total de 73 corredores. Bueno, resumiendo, y esta es la imagen del resumen de todo. Después de casi 500 kilómetros de esta Interclub Vinalopó, victoria final para Aitor Escobar.
Y cómo no, que mejor haciéndolo con ese maillot de líder. Ahí lo tenemos, Eloy Teruel, Aitor Escobar. Y ahí el grupito de Pedro José López. Para cerrar con una magnífica, con este magnífico escenario. Top 20 de la prueba de hoy, con Teruel, Escobar, lo que decíamos, Pedro José López ahí a 7 segundos, David Serrano, Arce, Carrasco, Gallego, Martí, Sergio Ruiz y David Hernández. Vamos a las secundarias. Master 60, Francisco Ganga. Féminas, Raquel Gisbert. Equipos del día para Gespor Almavagen. Montaña para Aitor Escobar. Metas volantes para también el propio Aitor Escobar. Y ahí la entrega de premios, las clasificaciones del día con Raquel Gisbert. Ahí Master 60, perdón, Master 50 Bosca. Ahí Montaña y Metal Volantes se las llevaba Aitor Escobar. Ya los siete primeros con Moisés Gallego, Óscar Carrasco, José Francisco Arce, David Serrano. Ahí tenemos a Arce. David Serrano, del conjunto del Tribox. Ahí Pedro José López, tercero, con Rubén Plaza entregando los premios. Segundo, Aitor Escobar y Eloy Teruel. Ya lo tenemos, esa, con Rubén Plaza en esa entrega de premios. Los tres primeros clasificados de hoy, equipos de la etapa para el Gespor Almavagen. Y ahí tenemos cómo queda la general. Ahí la tienen. Aitor Escobar a 9 segundos. Pedro José López, José Manuel Díaz a 53. Moisés Gallego 2.22. Ahí Ibarz, Javier Martínez, Ángel Lloré, Jesús Soto, Israel Martínez, Daniel Crespo. Por equipos en la general, Uniformes Murcia a 1 minuto 14. Gespor. La regularidad se la lleva Aitor Escobar. La montaña, también el propio Aitor Escobar, que ha conseguido 20 puntos hoy. Pedro José López, las metas volantes. Alicantino, como no, también Aitor Escobar, por delante de Pedro José López y José Manuel Díaz. Vamos a la entrega de premios por categorías. En este caso, categoría élite, ahora la categoría Master, Master 40, con Fredic Ibarz. Sotos e Israel Martínez, Master 60, Muñoz, Ganga y Boix. Ahí, Master 50 con Quesada, Segura y Leslie. Juan Luis Muñoz con la entrevista de Miguel Mora. Y ahí ya los mayores. El primer alicantino para Aitor Escobar. Va a acaparar tres mayores. Verde en la regularidad. El azul de la meta volantes para Pedro José López. Montaña, de nuevo repite, Aitor Escobar. Y ahí los tres primeros de la clasificación general. José Manuel Díaz, que ha terminado a 53 segundos. Pedro José López a 9 segundos. Y ahí lo tenemos, vencedor final de esta 11 edición Interclub Vinalopó año 2019, Aitor Escobar. Pues nosotros, hasta que hemos llegado, aquí con los tres primeros y los mayots y la victoria de equipos también. Lo vamos a ver en imágenes, el tercero por equipos. Queremos cerrar antes de hora. Vito Mortes Bikes, Gespor Almavagen y primero por equipos, Uniformes. Nosotros, un placer haber estado aquí en estos casi 500 kilómetros de esta Interclub Vinalopó año 2019. Así que les deseamos a todos muchos pedales. Y hasta la próxima. Hasta luego. Y esta va a ser nuestra última fotografía de este Vinalopó. Vamos delante. Pasaros delante. Claro que sí. Y Rafael les acompaña ahí en el medio. Muy bien, sí, sí. O sea, eso es. Y rompemos aquí aplaudir. Claro que sí.